Jóvenes, soy la profesora Laura Ravelo del Castillo y vengo de la secundaria técnica número 42. Este es un espacio que tenemos secundarias técnicas para apoyarles con sus nuevas actividades. Saben que todos estamos en casa ahora, muchachos, y queremos que pues continúen con sus actividades escolares. Yo hoy quiero invitarles y motivarles para que sigan leyendo en su casa. Tienen oportunidad, tienen tiempo, tienen espacio para hacerlo. Me gustaría mucho que buscaran una novela que leer en este tiempo que tienen ustedes ahí para que empiecen a poder retroalimentar su capacidad lectora. Recuerden que nosotros vimos en un principio el tema de ensayo. Los enseñé un poco a manejar la argumentación crítica sobre algunos ensayos que leímos. Leímos sobre el amor. Leímos un ensayo sobre el amor muy interesante, que todos estaban entusiasmados. En este momento, yo quiero que ustedes recuerden esas palabras que les dije. Busquen en el diccionario cada palabra que ustedes no entiendan en su texto. Busquen en el diccionario cada palabra que desconozcan su significado. Para mí es muy importante que continúen sus actividades escolares, muchachos. Yo hice un cuadernillo de actividades para que ustedes continúen con sus actividades escolares. Este cuadernillo forma una, pues un poco de creatividad puse en mi mente y les hice, imaginen que su maestra de español está ahí. Y yo dije, bueno, ustedes van a imaginar que yo estoy en su casa, muchachos, y que en ese momento está su maestra Laura Ravelo del Castillo guiándoles en sus clases, y puse como un cuento las actividades en la clase. Tal vez estén escritas, muchachos, pero tienen mucha efusividad de mi parte y con todo mi corazón lo estoy haciendo. Y sé en este momento que ustedes están muy desanimados por no estar en las clases. Sé en este momento que muchos de ustedes están pensando, yo quiero a mi maestra en el salón de clases, pero no va a ser así, muchachos. En este momento quiero que realicen todas las lecturas que hemos estado trabajando y para que nos sometamos a puntos de vista. Yo les argumento ahí cuál es el tema, los aprendizajes esperamos que vamos a tratar. Les incluí un cuestionario de actividades. Este tema que nosotros vamos a tratar es movimientos literarios. ¿Qué es un movimiento literario, muchachos? Son corrientes o momentos de la historia, escuelas, se trata de escuelas. Movimiento literario es una manera de aprender, es una escuela con diferentes maneras de pensar. Cada época piensa diferente, muchachos, y quiero que conozcamos el modernismo. Y dentro de la literatura existe la poesía, y yo quiero que investiguen sobre un poema literario, y quiero que saquen de ahí la retórica. ¿Qué es la retórica, muchachos? La manera como hablan los escritores, la manera como se expresan los poetas. Para mí es muy importante que ustedes conozcan sobre la literatura, que conozcan sobre la poesía. Quiero que investiguen, quiero que conozcan los representantes del modernismo, y ahí viene toda mi guía. Yo estoy muy contenta por estar en este espacio en este día y quiero compartir mi agradecimiento con Secundarias Técnicas por invitarnos a venir aquí, por darnos la oportunidad de poder contactarlos a ustedes, ya que no nos podemos ver. Para mí es enriquecedor conocer que Secundarias Técnicas se preocupa por ustedes, se preocupa por su educación. Hay puntos de vista que debemos tratar, muchachos, de manera personal. Mañana los veré, algunos padres de familia, ustedes estarán conmigo, y voy a darles un poquito más de explicación de especializada a los papás. Cualquier cosa o duda que tengan, no se detengan en preguntar de forma escrita, dejarme notitas por ahí para que yo pueda aclarar sus dudas. Quiero motivarlos de nuevo, muchachos, para que no se desanimen con la lectura, sigamos haciéndolo. Este es el proyecto número 2, vamos a realizarlo con 7 actividades y espero que en esta semana podamos avanzar en algunas de ellas. Los quiero mucho y les extraño mucho. Espero que estén bien, cuídense y les mando muchos saludos a todos. Gracias.